Me vengo a esta cámara y con esta cámara le damos la bienvenida a nuestro amigo Ismael Bermúdez. Ismael, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo no voy a pagar en 9 cuotas. Voy a hacer el esfuerzo de no pagar en 9 cuotas ni pedir los 3 meses de gracia, porque más allá de que muchos lo quieran vender como una ganga, la verdad es que siguen los intereses siendo altísimos. Pero claro, hay que entender que mucha gente por este parate fenomenal no va a tener otra alternativa. Contanos cómo es esta nueva operatoria y cómo es el tema de los intereses. Bueno, sí, efectivamente, aunque se había postergado el pago de la tarjeta el día lunes, por eso esta disposición del Banco Central que dice que los vencimientos entre el 13 y el 30 de abril, que bueno, que hay que pagarlos, digamos, de acuerdo a la fecha de vencimiento, la persona tiene la posibilidad de no pagarlo ahora y acceder a un plan que le permite tres meses de gracia y a partir del cuarto mes pagar el vencimiento en 9 cuotas mensuales. 3 meses de gracia y 9 cuotas mensuales, con una tasa de interés del 43%. Básicamente lo que dice el Banco Central es que si uno tiene, por ejemplo, una cuota de 1.000 pesos, cada 1.000 pesos que tiene que pagar, va a tener que pagar 147 pesos a partir del mes de agosto, porque rigen esos 3 primeros meses en donde el periodo es de gracia. Y después va a pagar una cuota fija equivalente a 147 pesos cada 1.000 durante el periodo de 9 meses. La tasa de interés máxima que se puede cobrar es del 43%. Una aclaración importante para aquellos que tienen débito automático. Si le vence en la tarjeta y tiene débito automático, si no quiere que le debiten el vencimiento de su cuenta, lo que tiene que hacer es aplicar lo que se llama el stop debit. O sea, paro, detengo el débito automático de tal manera de que el banco no me lo debite de mi cuenta y de esta manera yo pueda ingresar a esta facilidad que hay de pagarlo en 9 cuotas a partir del mes de agosto. Cuando yo te he dado la bienvenida, Ismael, ha sido una chanza diciendo que yo voy a intentar pagar toda la tarjeta completa, porque si bien es cierto que el 43% a esta altura versus el 60 de piso, 80 de piso de fines del año pasado es casi la mitad, no deja de ser un interés alto porque en el costo financiero total, la verdad es que terminamos pagando bastante más de ese 43% de techo que fija el Banco Central para refinanciar deudas con tarjeta. Y estamos hablando, corregime por favor si no es así, por encima del 63 o 64%. Claro, bueno, hay que ver ahí, y yo creo que el Banco Central debería actuar por todo lo que son los gastos adicionales que aplican los bancos. En esto creo que el gobierno tiene que ser muy estricto. ¿Por qué motivo? Porque la gente hoy, con la necesidad que tiene, quizá no se está fijando tanto en el costo financiero que tiene la operación, porque dice, bueno, yo me saco de encima el problema este, lo pateo para después de agosto, pero cuidado, porque después va a tener que pagar la cuota más lo que sean los vencimientos de aquello que consuma con la tarjeta de crédito en forma normal, día a día, semana a semana o mes a mes. Por lo tanto, va a estar acumulando una deuda que más la tasa de interés, más gastos adicionales que le aplica el banco, va a ser muy, pero muy oneroso. O sea, está pateando la pelota para más adelante, pero esa pelota puede transformarse en una bola de nieve para aquel que tiene que hacer estos pagos, porque vuelvo a señalar, está la tasa de interés, los recargos del banco, más el consumo habitual por tarjeta de crédito que tenga la persona de aquí hasta el mes de agosto. Ismael, que tengas un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el lunes, Dios mediante.